Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. De antemano les damos las gracias por acompañarnos en una emisión más de Café entre Amigas y pues nos sentimos un poquito tristes porque no pudo acompañarnos nuestra hermosa Saraí, todavía sigue con sus problemas de internet. Esperemos que pronto se solucione y pues ya en un próximo video se Ande incorpore la con pachanga, ande nosotras. la pachanga. Anda buscando la ropa para estrenar, yo creo, y no, no nos quiere Ándale. decir. Y pues ya venimos del canal de mi hermosa Rox con el tema de platillos típicos en mi pueblito, en mi ciudad, en mi ranchería o donde vivamos. Y pues ya estuvimos ahí platicando sobre algunos detallitos ahí muy curiosos para que si no fueron a checarlo, pues los invito a que vayan y pasen primero con ella y después regresen aquí conmigo. Y de igual manera, pues ahí en la cajita de información les vamos a estar dejando los links en orden para que los vayan checando. Pero ya no les voy a dejar que se presenten para no perder más tiempo, porque ya nos estuvimos presentando en el canal de mi hermosa Rox, en donde fue la introducción, y estábamos hablando sobre la carne de barbacoa, los taquitos callejeros, que ya no sabemos ni qué es lo que nos comemos, ¿verdad, chicas? Bueno, es que acá en la Ciudad de México hay dos tipos de tacos. Por ejemplo, los tacos al pastor, esos sí son más callejeros, y los tacos de guaguacoa. Guagua, Esos no tanto. Eso sí, por lo regular tienes que entrar así como que a un puestecito. Es raro el puestecito que sea de barbacoa y que realmente pues tú sabes que llega ambulante porque viene de otro pueblito, pero por ejemplo, aquí donde yo vivo, aquí hay diario barbacoa. Ajá, y ahí en esas sábados y domingos, viernes, sábados y domingos, pero era más viernes, sábados y domingos, cuando son días festivos, ahí sí, pero aquí en Huixquilucan no, de aquí es la barbacoa. Aquí ay, todos los fíjate. días hay lo que es barbacoa y ¿De cecina. qué es? ¿De Ay, qué res? rico. ¿De res? No, la ¿De barbacoa es de borrego. borrego? Ah. Ajá, la original es de borrego y la entierran, hacen en un hoyo y bueno, Ajá. aquí ya no hay quien las hace como antes porque todavía hace 10 años. Y de hecho, cuando nosotros llegamos aquí a esta casa donde estamos ahora sí que mi mamá y pues ellos, mis papás primero llegaron porque cuando ellos llegaron aquí yo ya me había juntado, yo ya tenía como 2 años de haberme juntado. Entonces, haz de cuenta que mientras nosotros vivimos cerca de por aquí, que era por Interlomas, yo todavía estaba soltera y pues yo vivía allí en la ciudad. Entonces mi mamá, yo me junto con mi marido y mi marido me lleva a Ciudad Neza. Entonces yo ahí duré 16 años, imagínate, 16, 17 años viviendo ahí en Ciudad Neza. Y mis papás se vinieron a vivir a Pueblito. Entonces haz de cuenta que literalmente es una carretera de media hora la que te separa de la ciudad al pueblito. No es más. Y aquí antes sí hacían muy rica la barbacoa. De hecho, la dueña, que era la dueña de la casa, hacía una barbacoa riquísima. Esa señora, mis respetos con su barbacoa. Y ya Porque cuando mi les papá ponen tuvo. peña de nopal, digo, de maguey, ¿no? Les ponen también Ajá. unas peñas de maguey. Sí, pero es que ella la hacía como que enchiladita. No sé si conozcan ustedes el caldo de barba, o sea, el consomé. Ajá, sí, riquísimo con Haz su de cuenta. carbancito. Ajá, pero haz de cuenta que ese consomé, pues ella no lo colaba, no lo rebajaba con agua, sino ella te daba el consomé, literalmente el juguito nada más natural que había salido del borrego, y ya salía enchiladito, porque ella preparaba como que el borrego enchiladito. No, era una delicia su No, ya me barbacoa, la imagino. verdad. Ay, Sí, ya se no, me y hizo dije, agua a en mí la esta boca. semana, sí, y desgraciadamente la señora murió hace como 4 años, pero cada que hacía mi papá barbacoa yo venía corriendo, porque la verdad barbacoa como esta señora, ¿Y no, y ella dejó era de las, tradiciones? O sea, ¿no dejó así no, otro fíjate, familiar, un hijo, alguien no, que... fíjate que aquí como aquí eso se acostumbraba, bueno, a nosotros cuando llegamos aquí, sus hijos nos llegaron a contar porque nosotros haz de cuenta que su hija vive al ladito de mi casa y su otra hija vive al ladito.
y el otro hijo vive abajo, y el otro hijo, que era el que estaba en medio, era el que le vendió a mi mamá. Entonces, cuando ella hacía barbacoa, pues haz de cuenta que todos llegábamos, o sea, mi mamá, mi hermano, yo y él, y la barbacoa, el borreguito que hacían, pues nos lo acabamos entre nosotros, hasta con mi marido, porque a mi marido no le gustaba la barbacoa, le empezó a gustar la de esta señora. Sí, y yo un día, cuando la segunda vez que hizo barbacoa la señora, yo le dije a su hija que por qué no comía, y me dice, ay no, Liz, guácala, dice, barbacoa, qué asco, dices que aquí lo que se acostumbra es la barbacoa, y antes cuando mis papás no tenían dinero, pues como nosotros criábamos a los borreguitos, lo único que comíamos por días era barbacoa. Ah, es una cosa que tocaba. Sí, entonces ellos quedaron hartos de la barbacoa, y yo así de, no manches, yo comería barbacoa diario. Y sí, a mí me encanta la barbacoa, ¿eh? Es riquísimo. Fíjate que una ocasión, mi esposo, en un festejo que tuvo con no me acuerdo si con mi hijo, creo que sí con los dos, con mi hija y con mi hijo, compramos barbacoa. Duramos comiendo creo que 15 días barbacoa porque nos sobró un montón. Compró mi marido dos borregos. No manches, yo estaba feliz, ¿eh? Yo estaba feliz. Yo pensé me que hice no mis... No, yo me comía mi consomé, mis taquitos de barbacoa, la barbacoa que sobró la hice así guisadita en chile verde, otro día la hice así en cebolladita, otro día las hice en flautas, otro día las hice en sopes, otro día las hice en pambas. No, yo estaba feliz con la barbacoa. Lo que es la barbacoa y el marisco, uf, a mí me matas, ¿eh? Yo puedo comer todos los días y no me canso, igual con los tacos de cecina. Ay, sí, los tacos de cecina son sí, riquísimos. Delicioso. Uh-huh. Con chilaquilitos así bien ricos. Ya se da medio hambre. Sí, y yo acabo de comer y ya me dio hambre. Ahora no, sí hablen ustedes. Ay, no, yo de barbacoa aquí mi papá la hacía, pero a su estilo, ¿no? O sea, ya ves que cada quien tiene su estilo. Mi papá la hacía ya sea de res o también lo que es de pollo. Me gustaba hacer pollos en barbacoa y ponía las pencas del maguey. ¿Quién sabe cómo las curaba? ¿Las asaba? No sé qué les hacía. Uh-huh. Y las ponía ya un bote y preparaba su chile que guajillo y no sé qué todo. Ahí le revolvía un mejurje. Él solo sabía lo que le echaba. Él nomás... Quítense, déjenme, váyanse allá ustedes. Nomás estén la vila de los trastes que nos iba sacando. Y él hacía su mejurje y embarraba ahí los pollos o la carne de res. Y la tapaba. Ajá. En el bote. Y sí, como dices tú, en un hoyo, en la tierra. Así que tenía como tabiquitos, así ladrillos que le acomodó. Y pues prendía ahí la lumbre, metía su bote... Y lo tapaba, le cerraba, y ahí ya nada más tantas horas, porque era como... 12 horas. ¿No? Como una vaporera, así como tipo vaporera, donde les echan el agua, que el vapor nada más sube y se cose. Y ya el borrego son 12 horas y el pollo son como hora y cachito. Sí, y ya salía y no... Hombre, porque el pollo se deshace. Ya sí, todos los días. Sí. Ay, no, es que la barbacoa de pollo también sabe riquísima, ¿eh? Sí, sí, sí. Y como dices tú, así si sobra el otro día, recalentadita o si no unas flautitas, o sea, da otro sabor diferente al pollo cocido. Sí. Y tú, Rox, a ver, danos una receta de mariscos porque yo sé que tú allá marisco a más no poder. No, pero aquí... O no comen. Sí lo comemos, pero muy, o sea, de vez en cuando. ¿Por qué? No es algo que yo haga, sino que, vamos al mercadito o algún, restaurante a comer eso. No manches, ¿sí ¿por es qué? ¿Es más barato allá? ¿Sí es más barato ¿sí? allá? Pues acá no. Bueno, no. Acá no. No es barato. Es barato donde está ahora sí que las playas. El mar. Ajá, el mar, ahí es más barato, pues porque ahora sí que lo tienen, ¿no? Así a la mano. Y acá pues tienen que pagar transporte para traerlo.
Pues Sí, llévate es caro tu acá el mulito, tu marisco. anzuelito y te vas, lo tiras y ahí te pones a Oye, ver videos. pero ¿por qué es más caro allá si acá lo traen congelado y lo tienen? Porque, por ejemplo, aquí tenemos el mercado de la Viga, que es grandísimo, donde venden mariscos y no es caro. Bueno, yo me he ido pues sí me voy como con 1500 cuando voy a la Viga, pero me traigo marisco para aventar para arriba. Y es que, como te digo, a mí no me dura el marisco. Y es que, No ¿cuál me será dura. más caro, el pulpo o el ostión? ¿Cuál es lo más caro? Mira, acá el pulpo te sale, bueno, hace como 6 meses que fue la última, 6, 7 meses que fui, me salió el kilo de pulpo ya precocido en 220 pesos, un kilo. Y los ostiones me salieron en 80 pesos el kilo, la almeja, la que es la chocolata, me salió en 40 pesos el kilo, pero una almejota así. Y traje también guachinango y traje robalo, y esos No, me robalo salieron en no, 70 bien pesos el pagado. kilo. También traje callo de hacha y el callo de hacha me salió en 150 el medio kilo, porque estaba en 300 el kilo. No, en 300 el kilo gordo. ¿Cómo se llama? La rojita. ¿La Ay, mojarra ¿cómo es? se hace? Ah, No, no. no, la de las tacos rosarito gordo. La langosta. La langosta está en 300 pesos, la colita nada más de la pura langosta. Y el atún me salió una lajita, que lo que acá se le llama lajita es una cosita así, así de gruesa, me salió en 50 pesos. Pero te digo acá, también el pescado, el mero, me salió en 80 pesos el kilo. Entonces, sí está muy barato ahí en la Viga. El kilo de camarones crudos me salió en 150 y el kilo de camarones precocidos, pero de los grandotes, me salió en 150 igual. Ay, no, pues es O sea, te mucho digo. mejor A lo mejor porque es vas porque y como allá llegan compras de otros y ya en tu estados, casa hay cocinas y haces más para variedad. comer todos. No que vas a una ostionería, a un restaurante y no inventes la mojarra ahorita 180, 190 y si bien te va, si no está más cara No, y las y te mojarras sobra. son unas cosotas así, así las mojarras y así de gordotas las mojarras. Y el huachinango que te digo, yo traigo el huachinango así medianito y así gordito. Pero Y te digo, compras no, un congelito y así chiquito y 80, 100 pesos, no inventes, dices tú, mejor voy y traigo y hago para toda la familia y comes mucho mejor, ¿no? Porque así son 400 pesos, mejor vas y lo compras y lo preparas y pues te va mucho mejor. Porque hasta no, de y haz hecho de en los cuenta que supermercados es muy caro todo eso congelado, también es muy caro. no, y acá no está congelado, o sea, lo traen pero no está congelado. No sé qué tipo de refrigeración tenga, pero ya yo llego y lo refrigero, o sea, todo llego, ¿cómo te diré? Lo separo en toppers y lo meto al refrigerador, o sea, al congelador. Y conforme voy agarrando, voy descongelando, lavo y luego luego a cocinar. Y me ha durado hasta un mes. Y eso porque a mí me lo dijo un señor que trabajaba igual así en una marisquería. Me dijo, no, no, hija, dice, tú vete a la Viga, ya lo compras y lo congelas. Porque también he comprado el tiburoncito chico, el que está así, ha de ser como de 1 kilo y cachito, 2 kilos. Ese me sale en 50, 60 pesos el kilo. Y con esos hago las pescadillas. No manches, Fíjate, sí está está más mucho barato más ahí. barato que en el pollo. Acá sí está caro comer Ajá. mariscos y más si No, son el pollo, semanas. mana, ya lo trae bien caro, mamá. Sí, el pollo subió bastante de precio, ¿eh? Sí. Ahorita te Todo paso lo la todo, parte de hecho, carne, todo está también la subiendo un carne roja, montón. todo. Pero todo dicen que es por los transportes que tienen que estar, como suben y suben los. Ahora sí Pues que la ahora que ya ves que gasolina, el estuvo la diésel. gasolina, que estuvo, no manches, bien, hasta escasa, ya ves y todo, les Sí, entramos como que en pánico, ¿no? Todo bien carísimo. Y pues ahorita es más también que nada igual, eso. igual algunas cosas, pero sí,
Allá de la historia que te iba a contar de la barba, de los Ajá, sí, taquitos, cierto. de aquí donde yo vivo, había una señora que ya en paz descanse, ¿verdad? En gloria esté, porque ya no vive, y tenía muchos perritos, o sea, le gustaban mucho los perritos en su casa, tenía muchos, muchos perritos, y andaba por las calles y siempre decía que, ay, que porque pobrecitos perritos. Y según ella los cuidaba, o sea, como que les daba como casa, hogar. Y pues la señora era, su caso, pero creo que la dejó su esposo, no sé, y como que quedó medio mal, ¿no? Entonces, pues ya estaba la señora viejita, y así andaba por las calles, recogiendo gatos, recogiendo perros y todo. Y pues sí decías, ay, ¿cómo le hará para criar tanto gato, no? Para criar tanto perro, y de repente pues andaba pidiendo también si tenías tortillas duras o pan, porque según ella se los remojaba en lechita y les daba de comer. Y pues sí había gente que le dábamos que el pan, o gente más así que le daba sus croquetas, ¿no? Para que le diera los animalitos. Hasta que un día un señor estaba en una taquería en el municipio, allí comiendo, y ahí según los tacos bien sabrosos, y que no, y que los tacos del señor eran los más sabrosos, y así. Entonces, un día andábamos, con mi abuelito, y dije, o sea, ahí vamos a comer, ¿no? Y dice mi mamá, ay, pues aquí vamos a, aquí en esos tacos, y le dice mi abuelito, no, allí no. Dice mi mamá, ¿por qué no? Si hay mucha gente que luego aquí come, sí, dice, pero es el que le vende la señora a los perritos. Y le digo, ¿cómo? Dice, sí, ese señor en las noches va con su camioneta y carga a los perritos de ahí. Y entre que, ¿para qué los quiere? Dice. O sea, como que así no te consta, pero porque iba en las noches a cargar tanto perro. O sea, ¿qué hacía con los perros? O sea, entre que si era verdad o era mentira, estabas con la duda, ¿no? Y no, o sea, y hasta hoy en día creo que ya ese puesto ya no No existe. manches, neta. Sí. Pues fíjate que yo desconfío ahora sí que de los, ahora sí Tanta donde los maldad. tacos son muy económicos, porque yo no, pues mucha carnita Pero bien ahora así ya no creo, sabrosa, ¿eh? ¿de O qué sea, a lo mejor procedencia en un... será? Pero es que yo creo que en un tiempo Déjame atrás, te a lo lo digo, mejor que acá sí. hay una parada de metro donde hacen los tacos bien baratos y saben riquísimos. Y si ves cuando están echando los bisteces y si son de res y de puerco, tú conoces el bistec de res, o al menos yo sí conozco el bistec de res y el de puerco. Y están bien baratos, pero sí, o sea, y ahí echan. Y yo sí he ido a comer dos o tres, acá les decimos los tacos de muerte lenta, pero saben deliciosos y la longaniza igual. Muerte Y sí lenta. están baratos. Pero igual y a lo mejor porque ellos mismos los crían y les sale menos caro ¿Quién sabe, mana? sí. Si es que los que compran, que Pues, ¿quién los sabe? transportan, sale más caro. Es que mira, Porque te he no, a de mí lo que decir me que acá pasó. hay. Es que te digo que acá hay lugares, por ejemplo, aquí donde yo vivo, la carne está muy cara. O sea, la carne de res, puerco y pollo está carísimo. El pescado igual no se diga, pero la verdura y la fruta está baratísima. Pero allá en esa, o sea, donde yo vivía, que era donde más fácil, donde tenía todo céntrico, la verdura y la fruta está un poquito cara, no mucho, pero la verdura y el pollo todo te sale bien barato. ¿Por qué? Porque allá llegan, ahí hay un rastro y allí llegan las camionetas con... O sea, el rastro, ustedes que saben, donde llega toda la carne. Entonces ahí es más barato y sabe hasta mejor la carne de allá de Nesa que la carne de aquí. A mí no me gusta la carne de res ni la de Oye, puerco de pero aquí. no te vaya a De hecho, pasar cuando lo yo que como, voy allá. no te vaya a pasar, Liz, como nos pasó a nosotros aquí también, así cuando no recuerdo si fue mi hijo o mi hija que iba a salir de la primaria, y dice una señora, se le ocurre decir. Porque ya ves que se pone la mesa del comité y que invitan que al presidente municipal y que al delegado y que al comité, ¿no? De los de la escuela, y ahí se arma la mesa y tienen que hacerles de comer. Entonces,
Dice una señora, ay, no, es que siempre que el pollo con mole, que siempre esto, que siempre el otro, dice, vamos a hacer otra comida. Y dice una señora, se le ocurre decir, no, dice, pues tan fácil que es que unos pollos asados, porque la señora vendía pollos asados, dice, pollitos asados, dice, de ese bien barato, que como el que yo vendo, y le dicen, ay, pues sí. Y lo haces bien sabroso y todo. Y como en cuánto sale, ah, no, pues como yo compro del que ya viene todo ahogado de los trailers y todo, dice, pues a mí me sale súper baratísimo. Ya nada más es No, cuestión qué de asco. acabarlos de pelar. Créanme que quitó su puesto porque ya al saber qué pollo compraba, pues lógico, ya la gente dijo, no manches, me tengo viendo el pollo ahogado. Y Y pues de ahí le iba a milagro no salir les súper hacía daño. baratísimo. Y pues de ahí irá Sí, porque, o sea, pollo para ahogado, la ajá, sangre todo se le su queda negocio. adentro. No manches, fíjate, o sea, la sangre se le queda adentro. Por ejemplo, mi mamá vende pollo, o sea, yo les he dicho que mi mamá tiene una pollería, y a veces la tiene mi hermano y a veces mi mamá, pero el pollo de mi mamá está, la verdad, no he probado pollo mejor que el pollo de mi mamá, porque el de mi mamá viene casi siendo orgánico, y ese pollo ahorita está bien caro. Y fíjate, lo tienen que dejar de sangrar porque todavía es de los poquitos pollos que venden aquí en la Ciudad de México que tienen tripa. Mi mamá los cuida, pero mira bastante porque ese pollo, si lo dejas pasar de ciertas horas, dice ella que se entripa. Entonces, lo que ella hace es sacarle la tripa y ya la separa, separa tripa, separa todo, pero es un pollo riquísimo. Hasta las patitas saben riquísimas de aquí de su pollo. El caldo, no, 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 es otra cosa. Y aparte te dura bastante, porque como es pollo fresco, lo matan a las 3, 4 de la mañana y aquí está la granja. No, pues simplemente vas y Y no. compras pollo del súper y lo quieres hacer caldito y cómo queda el caldo de Sí, feo, no. porque es el pollo congelado, no No, y queda este igual. no. No, y te digo que este queda precioso y ahorita mi mamá no lo tiene tan caro, pero pues si dices que no, no me está saliendo, entonces sí lo tiene que dar un poquito más caro, pero la verdad es que vale mucho la pena. Con mi mamá la verdad sí vale mucho la pena. Y por ejemplo, hace mucho tiempo cuando yo probé por primera vez el pollo de mi mamá, a mí no me gusta el pollo caliente, que así se le llama. Y yo decía, no, es que el pollo caliente está horrible, ¿no? Y una ocasión mi mamá me llevó de su pollo y yo así como que, es que es pollo caliente. Y no manches, mana, lo hice y todos quedamos, oye, ¿por qué nunca habías comprado pollo caliente? Entonces yo le dije a mi marido, no, pero yo echándomele mi choro, no, no, es que es más caro, es que no me va a alcanzar y que Pero ¿qué eso. tal que ¿Y tu cuánto choro lo más caro? dejas ya en tu canal? Dale, pues, ahora allá. Gracias, hermosuras. Nos vemos. Cuídense. Nos vamos con el Bye. canal de mi hermosa Liz. Bye. Gracias, amiga. Okay.